¡Upa! Trípode. Le pegó de pierna derecha arriba, Coronel. Ganó el Coronel del fondo. Ya con la generación de la acción de ataque que pase por Brian Romero. Mirá que atrás está Lenzi, que colabora mucho para recuperar. Decíamos. Cerca de media vuelta sacando la pelota a Lazo. Balón para que recupere en el fondo, Coronel. La pone por la izquierda, linda pelota para Romero. El centro que pide Lenzi, el córner para el bicho. Buena acción. Lindo Barbosa, apertura de pelota, Cabrera, centro, rebote, carambola y salida. 21 minutos. Almirante Argentinos. Un centro que es de Cabrera. Un despeje que es de Coronel. Tocó Mellado. Vino el burro, levanta el burro. Marca, Coronel. La jugaron atrás para el Rosso. La levantaron a la cabeza de Coronel. Ganaba Coronel, la falta fue de Salinas. El tiro libre que viene para Mellado. Mellado que la cambia para Salinas. Salinas que va contra el área. Espera Casa. Viene Salinas. Rebota la pelota. En el jugador número 2, Coronel. Contento con esta, pasó el número 3. Jugó para el 9. La tiene acá Salinas. Ya salió en el fondo Coronel. Pasa al vacío el burro. El burro la cambió. Buena recuperación de Coronel. Sale Coronel. Al piso, marcando y recuperando paredes. Qué bueno. Después se le fue Oroz. ¿Qué puede llegar a ser de Dálmine? Viró el partido. Lo vienen presionando. Alderete. A la buena salida de Coronel. Galeri Bastón, Coronel. La tiró para Pastelito Cérica. Va Pastel. La pelota, Burcio. Fondo de Chaca. Es que le cuesta al pibe hacer pie allí. A Crossi. Y ahí está. Balón que viene para Bordacar. La quiere bajar. Gana Coronel. El Coronel Violeta. Aventaron la pelota para Bombergar. Bombergar que presiona. Bordacar hace lo propio. Coronel. Los delanteros, centro de Vareiro, segundo palo para Bombergar, gana Coronel. La banda izquierda, Moreno se anima, viene Moreno. Hasta ahí. Núñez. Marca Brites. Pasa pelota para Nele, para Brites, para Bombergar, pelota a la izquierda para Moreno, centro gol. La está buscando Bombergar. 24 minutos. Viene el centro al área. ¡Coronel! ¡Palo! ¡Rebote! ¡Lo tiene Favalli! ¡Gol! Un gran cabezazo de Coronel. Después hay una inteligencia bárbara. La quiere Neke Kaur. Vino para Neke Kaur. El largo el 9. Partido que se juega en Mitre y Puccini. El estadio de Villa Dálmine. Sale Coronel. Equipo de Pacheta. Vino Pacheta, anticipo defensivo para salir, cabeza levantada, Coronel. Sí, y seguramente se quedó en silencio toda la República de Mataderos porque parecía en un... En la media vuelta quiso escapar Melo, perdió Melo. Se va consumiendo la primera parte. Consumiéndose la historia para la primera parte, va Neke Kaur. Coronel. No podía Recalde, sí, Coronel, ahora el sí. Lo salvó como pudo su compañero Neke Kaur. Sánchez, la regaló Sánchez, el remate al arco, el arquero lejos. Ahí en contra, minuto 26, la metía Coronel al arco. Y ahí la desvió en el camino, arriba el Viola por dos. Pero también es muy meritorio y hay que saber ocupar muy bien, de manera pero perfectísima, como lo hizo la Juventus hoy ante el Barcelona. Me hizo acordar aquel Inter de Mourinho también. Barbosa pasó, sí. Barbosa lo taparon justo. Justo, Coronel, ¿eh? Sí, muy buen cruce. Rolón le dice, esperá que llego. Iba buscando la pelota Colman, no va a llegar. ¿Oíste lo que hizo? El zaguero, ¿no? Sí, exacto. Coronel. Romero también enganchó, pasó González otra vez. Hizo una de más. Pica la pelota. Ahora a Formica. La metieron para Federicevski. Vos sabés que se cayó solito. Casi compra el árbitro, vos sabés. Estuvo a punto de pitar. Pero no, solito, se trabó solito. Tendría que entrar una Sevilla negativa, puede caer. Pero
hoy para lleva tener... 14 partidos. 4 rebotó en él después de trabar con el Laucha. El centro pasado no pudo Ecker, lo desacomodaron justo, pero sigue viva la pelota, la ganó Noir en el área. El que termina sacando a medias es Alcina. Por la izquierda Ecker. Ya pasó Piris del centro, la cabeza del Cata Coronel para sacar. Arriba va Palma. Falcón. El Cata Coronel. El elenco de Pancho Ferraro, ¿no? El mismo. El último título juvenil argentino. Pelota no larga. No me haga acordar. Para que vaya Burcio, le sacó Viris. Cerca lo tiene a Ecker. La pelota no fue bien jugada, pero le quedó en definitiva para que se la lleve Cadenazzi. Después lo favoreció a Coronel. Va Bercelino, sígalo a Cadenazzi. El centro que se desvía. Gritaba Mío Tarola, pero justo aparece el Cata Coronel para... Mosca Bauman por adentro. Sigue Mosca, no lo pueden parar. Sigue Mosca, centro para Figueroa. La va sacando Alcina. La tiene Recalde. No me quedó claro algo, Turco. Para la visita. Buena pelota para Figueroa. La bajó con el pecho, lo tiene Figueroa. Justo, la buena pelota que había metido Rivadero. Justo lo cortaron. Matei, le queda la pelota a Figueroa. Viene Figueroa por aquí, la va sacando en el fondo. Jugador Coronel. Toca cortito y viene ahora. Mosca para Tobías Pitado. Viene Figueroa. Vos sabés que Cacheiro venía por el protagonismo del partido del Boys. Suelta apenas uno de los laterales. Los doble contención quedan plantados en la mitad de la cancha. Y ataca con punto de Campana. También esto de la tardanza en el reinicio. Dejó seguir Argani Arás. Peleaba Lucas Nicharelli. Largo envío de Ariel Coronel. A campo contrario. A 4 puntos del Albo. Presiona Burcio. Sigue Mir. Pelotazo largo del ex Lanús. A correr la Coronel. La dejó picar. Y de pecho al arquero José Castellano. Para que no quede en offside. Acomodó para pierna izquierda. Buen centro de Soria. Pasado al segundo palo. La bajó Sandoval. No podía. Vildoso. La termina despejando Coronel. Estefanato. Lo aprovecha Villadálmine. Lo puede liquidar con los espacios que deja el equipo de Pepe. Recalde. Intentaba Burcio. Peinó Vildoso. El rechazo sin ponerse colorado. La mandó a la tribuna Ariel Coronel. En el campo de All Boys. Soria. El toque para Canué. Llega bien Alcina. Rebotó la pelota en Canué. Rechaza Coronel. Facioli. Pelota larga. Así es muy complicado. Lo buscan a Juan Manuel Vázquez con pelotazos a que la agarre. A que la gane de cabeza ante Coronel y Zamponi. Frontini, otro pelotazo para que salte Vildoso. Peinó bien Vildoso, intentaba Pier Giacomi. Para que salte Vildoso, la peinó Ángel, no puede Pier Giacomi. El rebote es para Falcón. Figueira. Bueno, de Barranco, mete para Salmerón, Salmerón para Barranco, pinta bien, pero hay falta de Barranco después cuando cortaba Coronel. El encuentro ante Olimpo por Copa Argentina en el cual cayó por 1-0. Buscaba el derete. Pelotazo para el gol. Me parece que puede estar por ahí la llave para Ferro. Está trabado el partido acá en Campana. Reinaldo Alderete pone el pase para el Bocho Ojeda. Pecho y control de Coronel. Ahora la rechaza Coronel, la manda a campo enemigo. Para Bocho Ojeda y la pisadita, lo desparrama para un lado y para el otro. Atención que pica Bruno Barranco, tiene que cerrar. Desesperado Coronel, la manda al costado lateral. Una tarde con pocos goles en la B Nacional. Pocos goles en la B Nacional, pero acaba de haber uno, créame, Failache. Por favor. Créame. No se vayan a ningún lado, quédense en este partido. La tiene Bocha, va al centro de Ojeda. Ojeda no tiene problema Coronel para despejar de cabeza. Está jugando con intensidad. Algo que también me llama la atención de Almagro es que no haga uso de sus salidas por abajo. Siempre tiene a los laterales bien abiertos, pero... Lejos posible, gana Zamponi. De Vero habilitó a Gral hacia atrás. Diga que estaba el Cata Coronel para corregir. Sardela, ahí este otra vez para Sansotra. Y sale bien el 4, quiere pasar, le cerraron los caminos. Pero se animó, falta Pocho, se la llevó puesta, la pelota le rebota a Figuera. Después del... llega la Reñero, llega la Oviedo, el lateral largo, la cabeza del Cata Coronel. Se acalambró en esa jugada, el cabezazo después de Di Benedetto, termina sacando Coronel.